ocasión vamos a ver nuestra corta estadía en el Bolsón, visitando bellos lugares y a nuestro amigo Jorge Belanco, dueño de la motoposada Va Rodando, que más adelante les daremos más detalles. En este establecimiento llamado Humus se venden productos regionales donde cultivan y elaboran sus propios productos como yogures, helados, quesos, fruta fina, entre otras. También se pueden recorrer sus chacras donde veremos plantaciones de arándanos, frutillas, frambuesas, manzanas y otros frutos. Los dejo un ratito para escuchar los sonidos de la naturaleza. La flora de este lugar nos habla por sí sola, resaltando la belleza primaveral de este bello lugar. Y por supuesto, no faltó la cena y encuentro con nuestros amigos. El Cerrito Amigo es uno de los paseos turísticos más importantes, donde podemos apreciar desde la cima la ciudad del Bolsón, que hacia el este está rodeada por el cerro Piltriquitrón, el Piltri para los lugareños. Distintos recorridos para hacer en el Bolsón que nosotros por falta de tiempo no pudimos hacer en esta ocasión. Entre los más conocidos tenemos el Cajón del Río Azul, el Bosque Tallado, que es un museo a cielo abierto, el Glacial Hielo Azul, el Cerro Perito Moreno, que cuenta con un centro de esquí, la Cascada Escondida y la Cabeza del Indio, entre otras. La Corben Touring nos hizo realidad nuestro sueño de llegar al Bolsón y sin ningún tipo de inconvenientes. El gasto del combustible fueron 80 litros en 2.000 kilómetros. Solo decirte gracias por habernos traído a este bellísimo lugar. Sí, te vamos a extrañar, porque la Corben tiene nuevo dueño. Jorge. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la moto posada de Jorge cuando recién estaba armando la...